Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Este año sí que vamos a tener en cuenta esa inteligencia, ese interés de ustedes por estar bien informados, esa calidad de cada uno de ustedes, sus vecinos, sus familiares, todos los que lo rodean, en materia de conocimiento de lo que les toca, de lo que les genera bienestar o malestar, de lo que les satisface necesidades, de lo que les soluciona problemas. Estoy refiriendo al conocimiento que tienen sobre la actividad política, porque deben participar. Ahí está realmente lo inteligente de su parte. Deben participar en las justas electorales del 11 de marzo, cuando se escogerá el nuevo Congreso de la República, y la del 26 de mayo, por lo menos en primera vuelta, cuando se escogerá el nuevo presidente de la República. Y entonces, digo yo, serán muy importantes ustedes, porque su voto será fundamental. Ojalá así sea. Saludo muy especial para Ober Dorado. Él es candidato a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Social Independiente, ASI. Bienvenido, Ober Dorado, a Sinergia Informativa. Bueno, Roger, muchas gracias a usted por la invitación para estar en su programa Sinergia Informativa, y esperamos poder presentar nuestra agenda legislativa y nuestras propuestas hacia el Congreso de la República. Entonces, van a estar varios, que no todos, porque son más de 2.800, imagínense ustedes, quienes aspiran a conformar parte de la Cámara de Representantes del Senado de la República. Entonces van a estar varios de ustedes aspirantes a la Cámara y al Senado, pasando por Sinergia Informativa, para que nuestros inteligentes, interesantes y calificados televidentes tengan la oportunidad de saber si es usted la persona que podría llevarse su voto el 11 de marzo. Ober Dorado fue presidente de ADIDA, Asociación de Instituciones de Antioquia, ADIDA. Sí. Porque es usted esencialmente un maestro. Lo soy, primero por convicción, sí, y vocación. Sí. Y lo segundo es que diría que es una importante posición y un escenario muy importante para poder de una u otra manera contribuir a grandes transformaciones sociales, uh-huh, y a un nuevo ciudadano en este país. El maestro. El maestro. Tan importante que es el maestro, tan necesario que entonces los maestros de hoy sean idóneos, sean mejor formados, porque siguen siendo fundamentales para la formación de una mejor sociedad, ¿cierto? Yo creo que indudablemente lo que se tiene hoy en el país, que implica unas transformaciones sociales, implica también la nueva ciudadanía para una nueva sociedad, pero se necesita una nueva escuela, sí, con un nuevo maestro que tenga la capacidad y que tengamos la capacidad de enfrentar los retos que hoy tiene el pueblo colombiano y la sociedad colombiana. Muy bien. Como maestro sindicalista, llamémoslo así, porque ADIDA es un sindicato de profesores, usted también hace parte hoy en día de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Sí, desde el año 2010 hago parte del Ejecutivo de FECODE. Hemos entrado en unos procesos de negociación muy fuertes, uh-huh, complejos con el gobierno. Y en la última etapa, nuestra tarea central ha sido jalonar dos procesos importantes en la plataforma de lucha del sector educativo. Uno, lo que tiene que ver la dignificación de nuestra profesión docente, sí, y dos, el tema de la educación como derecho. Y en ese sentido, pues nosotros vemos que un punto central tiene que ver con el proceso de financiación de los derechos fundamentales. Perfecto. Nuestros. Ahí está educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Muy bien. Entonces vemos en su conversación y lo que está haciendo como educador y como miembro de FECODE y de ADIDA, que la defensa de los derechos de los demás son para usted importantísimos, pero también hace parte del Comité de Defensa, o más bien, fue presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez. Sí, también fue una época muy fuerte, estamos hablando del año 98-2004. Sí. Donde por muchas razones, por mi condición de maestro, fui parte del Comité Especial de Amenazados de ADIDA, y obviamente esas conexiones nos involucran en la defensa de los derechos humanos. Fue un momento muy complejo que vivió Antioquia y que vivió el magisterio en términos de los maestros que asesinaron y desplazaron y amenazaron en esa época. Ober Dorado también fue
fundador del Polo Democrático Alternativo, hizo parte de su primera dirección nacional. Sí, también hicimos parte de ese grupo de compañeros a nivel nacional que creímos en su momento en un proceso, digamos, de convergencia política, de tendencias políticas, en un instrumento político que fue el polo que era el Polo Democrático Alternativo, y por motivos de diferencias, pues salimos del polo en el año 2009. Muy bien. Por todo esto, grosso modo, es que con toda esa experiencia, Ober Dorado quiere ser representante de la Cámara por el partido Alianza Social Independiente. ¿Por qué por el partido ASI? Con el partido ASI hemos tenido unas conversaciones muy importantes hace unos 3-4 años. Alrededor de un año por acá venimos hablando con la dirección del partido a nivel nacional y departamental. Se lograron unos puntos de convergencia que tienen que ver, uno, con la paz integral, dos, con los derechos humanos y medio ambiente, tres, con la transparencia pública, y cuatro, ciencia, tecnología y educación. Y son puntos que donde podemos converger, convergimos y vamos a trabajar para desarrollar una propuesta de agenda legislativa que nos permita aportarle a las transformaciones sociales que requiere este país. Eso sí, con el acompañamiento de nuestra base social. No es posible ninguna transformación este país si su base social no está comprometida para que el voto en el Congreso tenga validez y peso. Bueno, vamos a hablar de base social enseguidita, porque el voto del país realmente es el que legitima el nuevo Congreso de la República. Pero mucha gente anda pensando que votar no es lo que se debía hacer, que porque la política es corrupción, que porque los políticos son corruptos. Y entonces, los invito a que veamos esta invitación, permítanme que repita la palabra, de la MOE, que nos dice que votar es absolutamente necesario por lo siguiente. Y después usted nos comenta al respecto. Veamos. Votar, votar, votar. Siempre nos piden que lo hagamos, pero ¿por qué? Bueno, he aquí 5 razones. Comencemos por lo obvio. 1. Las personas que elegimos con el voto toman las decisiones que marcan el rumbo del país. En esa medida, el voto tiene consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana. 2. No es la mayoría la que elige, sino un pequeño porcentaje de la población. Hagamos las cuentas de cómo han funcionado las elecciones presidenciales de los últimos 20 años para que vean. El 100% son más de 30 millones de electores. Colombia tiene más habitantes, pero estamos hablando de aquellos que tienen derecho a votar. La cuestión es que solo se presentan a las urnas entre el 40 y el 50% de esos 30 millones. Eso quiere decir que los candidatos que pasan a segunda vuelta con el 25% de los votos, en realidad pasaron con el 10% del apoyo de todas las personas que podían votar. Luego viene la segunda vuelta, que implica un voto estratégico, y resulta que el 25% de los votos posibles es suficiente para elegir a un presidente. Y ese es el caso de la elección más grande del país. Hay alcaldes que son elegidos con un porcentaje todavía menor. Esta gráfica es bastante nociva y votando es que podemos cambiarla. Pero yo no creo en los políticos y no me gusta ningún candidato. Ah, bueno, eso nos lleva a 3. Hay mecanismos para manifestar nuestro descontento. Puede que tú tengas argumentos implacables para desconfiar de cada uno de los candidatos o inclusive de la política en general. Pero si no votas, los demás no tienen cómo enterarse de eso. Hay tanta gente a la que le da pereza salir de la cama que el abstencionismo se interpreta no como una postura política, sino como apatía. ¿No te gusta ninguno de los candidatos? ¿En serio? ¿Ninguno? ¡Vota en blanco! Eso es un mensaje claro y tiene el potencial de cambiar el modo en que hacemos política en este país. Por cierto, el voto en blanco no se suma a ningún candidato, eso es un mito. 4. Entre más gente participa, más difícil es hacer trampa en las elecciones. Hay muchas personas que no votan con el argumento de que la política está llena de corrupción. La paradoja es que la corrupción es mucho más viable gracias al abstencionismo. Es más fácil y más barato robarse una elección cuando son pocos votos los que eligen y además cuando nadie está mirando. De hecho, uno de los delitos electorales clásicos es usar el número de cédula del que no fue a votar. Entonces, si elegir a un candidato no te motiva lo suficiente, ¿qué tal la idea de arruinarle la fiesta a los que hacen trampa? Finalmente, 5. El acto de salir a votar va más allá de las cifras. Suele decirse que un voto no es suficiente para inclinar la balanza, pero tal vez estamos mirando la situación desde la perspectiva equivocada. El hincha de fútbol, por mucha barra que haga, no tiene cómo alterar el resultado, pero igual va al estadio y apoya a su equipo. ¿Por qué? Porque le importa. Con la democracia pasa lo mismo. No se trata solo de influir en el resultado, se trata también de participar en un evento que nos convoca.
La gracia de participar en una elección es que nos invita a pensar concienzudamente sobre el tipo de lugar en el que queremos vivir. Nos ponemos a hablar con nuestros amigos y con personas que piensan diferente, nos enteramos de todas las cosas que pasan en el país, y eso, a su manera, tiene mucho más impacto que cualquier voto en particular. Entonces, sí, vale la pena votar, y también vale la pena compartir este video. Vale la pena votar, la invitación que nos hace la misión de observación electoral. Cuando regresemos, Colover Dorado, conversamos sobre esto, para que ustedes se entusiasmen a votar. Ya regresamos. Votar vale la pena. Usted estaba diciendo, Verdorado, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Social Independiente, ASI, ¿cuál es el número? 101 en el tarjetón. Está diciendo que es que la base social es muy importante. Entonces, usted los políticos hacen si no pensar en la base social, pero la base social hace si no pensar que ustedes los políticos son corruptos y no participan electoralmente hablando. Bueno, esa ha sido una de las situaciones problemáticas que nos encontramos a veces en escenarios donde asistimos. Sí. Y es la desconfianza y prevención. Es una generalidad en el proceso. Sí. ¿Qué nos toca a nosotros, particularmente a los que ingresamos por primera vez en el tema electoral? Sí. Nos toca hablar con la gente, comentarles que no hemos sido parte de las maquinarias políticas tradicionales, donde la politiquería, la corrupción y el cleterismo han sido como la forma de actuar. Uh-huh. Eso es lo primero que planteamos, que ahí hay unas diferencias de fondo. Sí. Y lo segundo es nuestro compromiso que vamos adquiriendo como candidatos y cuál sería nuestro compromiso, ya no siendo candidatos, sino siendo representante a la Cámara. Uh-huh. Y ese valor de todo ese proceso es el que nos hace a nosotros los políticos que la gente requiere. Uh-huh. Y tenemos que trabajar, por eso hablar poco y hacer más es muy importante para nosotros. Los políticos planteamos nuestras propuestas y vamos a hacerlas cuando estemos en la Cámara de Representantes y vamos a cumplirle a la gente, muy bien, particularmente en el departamento de Antioquia. Y en ese sentido hay que recordar que la lista de la Alianza Social Independiente al Congreso de la República está conformada por un sector que ustedes llaman sectores democráticos progresistas, los que otros llaman de centro izquierda, o sectores democráticos progresistas con presencia de izquierda. Entonces ahí están, por ejemplo, Clara López, ex Polo Democrático Alternativo, como usted, hoy candidata a la presidencia de la República por el movimiento Todos Somos Colombia. Está Gustavo Petro, ex Polo Democrático Alternativo, hoy hace parte también de lo que llamamos el progresismo o Colombia Humana. Y está Carlos Caicedo, de lo que se llama Fuerza Ciudadana. Ustedes son los que están conformando esta nueva lista. Y entonces ahí se ve claramente cuáles son las aspiraciones, porque además tienen tres presidenciables allí. Sí, nosotros internamente, pues la ASI, con la gente de Colombia Humana y con Fuerza Ciudadana, se están haciendo acercamientos para mirar si es posible o no ir a una consulta el 11 de marzo. Ajá. Consulta entonces con otro sector de centro izquierda o sector democrático progresista, que es la llamada Coalición Colombia. Exacto, exacto. Ese es un tema muy complejo, sí. Hay unas miradas frente a eso. De todas maneras, lo que es en particular este actor dentro de la ASI, uh-huh, que estoy con el número 101, nosotros vamos a trabajar independientemente de esta situación que se presente con el presidente que nos toca, uh-huh, que nos toque, o la presidenta que nos toque. Y en ese sentido, nuestra situación va a ser muy concreta. Como no le vamos a deber favores a nadie, vamos a actuar en correspondencia con lo que hemos venido planteándole a la gente en el discurso, llevarlo a la práctica. Sí. Y eso van a ser nuestras acciones. Este es un momento coyuntural para la izquierda o para esos sectores democráticos de izquierda de Colombia. Coyuntural porque es la gran posibilidad que tienen de, como ustedes dicen, ganarles a los partidos tradicionales. Estamos hablando del uribismo, que tiene grandes posibilidades de llegar con su candidato o candidata a la presidencia. Estamos hablando de Germán Vargas Lleras, con los partidos que lo acompañen también tradicionales.
Pero resulta que entre ustedes se sigue viendo cierto egoísmo, entre comillas, porque la coalición Colombia, mi ministro lo dijo ahorita, la coalición Colombia todavía no les ha abierto las puertas a ustedes para que hagan esa consulta y se fortalezcan mucho más para que esa aspiración a la presidencia sea mucho más materializable. Sí, nosotros lo que viene planteando el partido ASI es vamos a lo de la consulta del 11. Si no se puede, hay que buscar unas fórmulas, que todavía alcanza, tenemos tiempo hasta hoy, 22, para que eso se concrete. Si no se concreta, habrá que buscar una fórmula, hacer los esfuerzos de esa fórmula, porque si no, acá se vienen otras situaciones, tener un gobierno diferenciado en términos del proceso de paz, diferenciado en términos de la salida política, diferenciado en términos de lo económico, de lo social, y de cómo de una u otra manera se proyecta una nueva sociedad en este país. Perfecto. Antes de irnos a comerciales, un comentario que tiene que ver entonces como con esa todavía imposibilidad de ponerse de acuerdo para una consulta interna entre los sectores democráticos de izquierda o de centro de izquierda del país, con grandes posibilidades en esta coyuntura política de llegar al poder. Y es que pues los de Coalición Colombia pues se sienten muy tranquilos porque en las encuestas Sergio Fajardo Valderrama ha venido liderando todo el tiempo. Pero también, algo que casi no se comenta, Gustavo Petro ha estado en el segundo lugar casi todo el tiempo de esas grandes encuestas. Yo pienso que si se le hace una lectura a lo de las encuestas, pues no habría necesidad de hacer coaliciones. Exacto. Pero resulta de que en el tema de ir a las elecciones se gana es con el voto. Exactamente. Y las encuestas pasan a un segundo plano. Exactamente. Entonces, los que estamos comprometidos con una salida política al conflicto, los que estamos comprometidos con una Colombia democrática, soberana, bienestar para todos, una democracia auténtica para todos, ese tema tenemos que mirarlo y mirarlo hacia futuro. Perfecto. Tenemos poco tiempo para eso. ¿Ah? Y aspiramos a que los integrantes de Coalición Colombia entren a ser parte de ese proceso con nosotros. Creemos nosotros que eso da mayores posibilidades para el logro de la presidencia. Pero en el caso concreto de nosotros, lo principal hoy es de que se pueda consolidar un bloque democrático de parlamentarios en el país que pueda consolidar de una u otra manera una mirada hacia la presidencia realmente como la que nosotros estamos visionando. Sí, señor. Con la posibilidad que tienen hoy en día, pues se trata es de que dejen de pensar en, otra vez como piensan todos, en lo particular, en yo soy el que debo estar ahí y no usted, sino pensar realmente, si es que es cierto, en el país, en esas bases sociales de que ustedes tantos hablan, en fin, en esos idearios políticos que no les ha permitido, no obstante, pensar tanto en el bienestar de la ciudadanía en general, no le ha permitido nunca llegar al poder. Qué cosa tan paradójica. Y esta vez tendrían la posibilidad, pero si no se unen, no se logra. Así de sencillo. Porque la encuesta real es el 26 de mayo, cuando se lleva a cabo las elecciones a la presidencia de la República. Antes de irnos, esta otra invitación, porque votar es absolutamente indispensable. En una caja de huevos, 9 de esos huevos no pueden votar, 13 se abstienen y deciden no hacerlo, y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. Vote. Entonces muchos piensan que votar vale huevo. Pero como lo acabamos de ver, votar no vale huevo. Es muy, muy importante, ¿o no? Ver Dorado, quien es candidato a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Social Independiente, así con el 101 en el tarjetón. Bueno, como lo decía el video anterior, nosotros estamos invitando a votar para que no valga huevo, sino toda la canasta unificada en términos de que nos acompañen con el partido ASI número 101, porque consideramos que parte de este proceso del país requiere personas nuevas que no estén comprometidas con actos de corrupción, que de una u otra manera tengamos una agenda legislativa de tipo democrático y progresista como la que nosotros estamos impulsando como ASI, y en ese sentido
ser una opción importante para todos los antioqueños, porque de una u otra manera vamos a ser parte de ese bloque democrático que, de parlamentarios que requiere este país. Con la invitación entonces que hace la Alianza Social Independiente a la Coalición Colombia, el Polo Democrático Alternativo de Jorge Robledo, del Partido de la Alianza Social Independiente, Alianza Verde de Claudia López, a Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo Valderrama, quien es el candidato a la presidencia de la República por esta coalición, y los que hacen parte de esta convergencia de la ASI, donde hay también tres presidenciables, Clara López, Carlos Caicedo y Gustavo Petro. Aquí hay una participación en una consulta el 11 de marzo para que se escoja uno solo. Y cuando se escoja uno solo, todos juntos puedan lograr otra vez no, es el sueño de ustedes, nunca lo han logrado, el poder por primera vez en Colombia. Sí, para nosotros es supremamente importante por lo que se deriva de todo lo que hemos venido hablando. Sí. Nosotros requerimos una nueva ciudadanía para una nueva sociedad. Sí, señor. Consideramos nosotros que tenemos los hombres y mujeres para que esto se dé. Y está en los sectores democráticos y progresistas de este país, que nosotros hacemos parte de eso. Terminando el programa, 3, 4, 5 aspectos máximo de importancia para recordar en Over Dorado para que sí lo elijan representante de la Cámara el 11 de marzo. Maestro, defensor de derechos humanos, y le trabajamos muy fuerte para la financiación, sector educativo, ciencia y tecnología. ¿Y un proyecto de ley que tenga en la cabeza? No, fundamentalmente es que haya mayor inversión para el sector educativo y el sistema general de participación. De hecho, nosotros estamos respaldando las acciones de FECODE en ese sentido. Debe haber una reforma constitucional de los artículos 355, 356, 357 que impliquen directamente beneficiar a los grandes sectores más desfavorecidos de este país. ¿Y qué dice pues esos artículos? 355, 356, 357. Lo que tiene que ver con salud, salud, saneamiento básico, agua potable, uh-huh, y educación. Y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con toda la inversión social para estos sectores. Y es la plata que le llega a las entidades territoriales certificadas. Sin esa plata no pueden funcionar los diferentes departamentos. Caso concreto, Antioquia. Antioquia le sacaron una plata del PAE, del Programa de Atención... Programa de Alimentación Escolar. Programa de Alimentación Escolar. Se le robaron casi un 50%. Entre el 30 y el 50% lo están sacando. ¿Por qué? Porque no hay plata. Ya. A nosotros nos toca que este punto sea un punto central en términos de la garantía que el Estado colombiano y el gobierno de turno tienen que darle a los estudiantes y padres de familia para que efectivamente la educación sea el motor de desarrollo que requiere este país. Estos señores, los políticos, a los que nosotros, no, yo no, muchos, y ustedes tampoco, muchos de los que no están acá, dicen que qué pereza la política, qué pereza los politiqueros. Estos señores, los políticos que quieren llegar al Congreso de la República, son los que pueden legislar pensando en el bienestar de todos y en la dignidad de todos. En temas, para el caso de Over Dorado, como el de la educación, específicamente la salud y el saneamiento básico. Muchísimas gracias, Over Dorado, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de Alianza Social Independiente con el 101 en el tarjetón. Mucha suerte le deseamos. Muchas gracias a usted, Roger. No digamos más, simplemente recordemos los videos que los vamos a seguir presentando todos los días y entendamos que participar es absolutamente necesario. Si no participamos, entonces otros van a escoger a los mismos para seguir con las mismas. Esa expresión se utiliza mucho, ustedes saben a qué me refiero entonces. Recuerden que la información en Colmovisión empieza todos los días a las 12 del día, que vuelve los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. 6:45, Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.